suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema bastante grave. Ya se ha confirmado, el VAR se equivocó al validar el gol del empate del Villarreal. Es decir, el delantero Sorloth estaba en fuera de juego. Otro robo al Barça en un partido que menos mal hemos sacado adelante y hemos ganado por 3-4. Vamos a por ello. Pues bien, está confirmado, increíble pero cierto. El VAR se equivocó al validar el gol de Sorloth. Había fuera de juego del noruego en la acción del empate a 2 del Villarreal. El VAR tiró mal las líneas y la realización oficial así lo indicó durante el descanso. El festival de goles que se vio en la cerámica no debería hacer olvidar el increíble error arbitral que perjudicó al Barça en su encuentro frente al Villarreal. El VAR se equivocó al tirar las líneas en el 2-2 de Sorloth, dando por válido un tanto que nunca debió subir al marcador. El delantero noruego estaba en posición de fuera de juego a la hora de recibir, pero el VAR no anuló la acción y Hernández señaló el centro del campo. Después, durante el tiempo de descanso, la realización oficial del encuentro mostró unas líneas diferentes, reconociendo que Sorloth estaba en fuera de juego. Por lo tanto, el partido tenía que haber continuado con un 2-2. Afortunadamente, para los intereses del Barça, el equipo de Xavi logró sacar la victoria. Pero dicho error podría haber tenido una mayor trascendencia, pues la acción sucedió cerca del descanso. Y de haber llegado a él con el 1-2 en el marcador, el planteamiento y la situación de los azulgranas habría sido más cómoda. Hay que recordar que en el estreno liguero en Getafe, el Barça se sintió muy perjudicado al no señalarle un penalti sobre Araujo, prácticamente ya con el tiempo cumplido. Así me quedo, sin palabras. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Una liga profesional? ¿Una liga seria? ¿O un cachondeo? ¿Qué es esto? ¿Que este es un bar? ¿O un bar con B de Barcelona? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un bar con V o el bar del bar? ¿Del barrio? ¿Eh? ¿Del tiquitiqui? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver. ¿Cómo puede equivocarse el bar y validar un gol que yo he visto en directo, que sabía que estaban fuera de juego? Yo lo sabía, y lo he dicho de resumen del vídeo, de resumen del partido, del vídeo anterior. Si yo sabía que estaban fuera de juego, y lo han validado. Vamos a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que nos roben esta liga? Pues que lo digan ahora mismo. Que lo digan ahora mismo. Que llamen a Laporta y que le digan, no hace falta pelear por esta liga, que la vamos a entregar a Real Madrid. Que vosotros ya la habéis ganado el año pasado. Con eso basta. Pues que, porque es que no hay ninguna explicación. Cuando una tecnología como el VAR, que cuesta 7 millones de euros a la liga, tira mal las líneas. Pero es que no te puedes equivocar ni tirándolas manualmente, no te puedes equivocar ni tirándolas manualmente, con una regla. ¿Cómo te vas a equivocar con la tecnología que tienes, que cuesta 7 millones de euros? La única explicación que encuentro a esto es que la tiran mal a propósito. No hay error, en el VAR no hay error. Imposible. Tú repites la imagen y tienes todo el tiempo del mundo a tirar las líneas informáticamente. No se tiran con la regla, por eso sí. Pero vamos a ver, si la tiran con la regla tampoco se van a equivocar. Es que no se van a equivocar, imposible, imposible. Ver la imagen,
tiras una regla, una guardería y no te vas a equivocar. Pues imagínate con una tecnología que cuesta 7 millones de euros y te equivocas y validas el gol que sube al marcador del empate. Y luego la imagen te delata. Y la manipulación de Movistar, el madridista Movistar, que pagamos un pastizal los culés, que parece ganar Real Madrid, manipulan la imagen. O sea, dicen, bueno, lo ha interpretado como el gol que fue anulado, el anterior del Villarreal, que no subió al marcador, que era fuera de juego también. Han manipulado la imagen de la explicación de ese vídeo, delante de todo el mundo. O sea, la imagen mostró una cosa y Movistar hablaba de otra cosa. O sea, esto es increíble. ¡Increíble! Yo en mi vida llevo amando fútbol pues más de 30 años. No soy mayor, pero llevo amando fútbol más de 30 años. Desde que era chiquitito. Y nunca he visto esto. Nunca lo vi. Y a todo esto le tenemos que añadir el penalti como una catedral a Lamine Yamal. Baena se olvida del balón y viene a darle con el hombro, como el fútbol americano, y lo tira al chaval de 16 años y no pita penalti, tampoco. Y el Barça pues, tira de casta y el chaval Lamine Yamal, nuestro futuro crack mundial, tira del carro y ganamos el partido. Yo creo que Laporta tiene que llamar ya a Tebas o a quien sea y le tiene que hablar seriamente de esto, ¿eh? Porque ayer hemos visto otro robo de Real Madrid, del portero, que agarrón inexistente. Mano el otro día contra la Almería. Robos del Madrid y robos en contra del Barça. Partido tras partido esta liga. Esta liga yo creo que, vamos, por algo es la quinta ya en audiencia, ¿no? Si no me equivoco, del mundo. Una auténtica vergüenza esta liga. Pero vamos a seguir defendiendo y delatando a esos sinvergüenzas que nos roban en todos los partidos. No nos vamos a callar, no vamos a callar ninguna. Ahí lo dejo. Y ahora vamos al temazo principal. Lamine Yamal versus Leo Messi. Por cierto, Xavi acaba de decir en la rueda de prensa que Lamine va a marcar una época. Y todos los culés ahora mismo estamos preguntando si Lamine Yamal va a ser como Messi o incluso si va a superarlo. La verdad es que es una pregunta bastante difícil de responder. Yo diría que es prácticamente imposible de responder, por la sencilla razón de que no sabemos qué va a pasar en el futuro. De momento, y a sus 16 años, Lamine Yamal iguala los registros de Messi cuando tenía 16 años, incluso los ha superado en algunas estadísticas. Esto para empezar. No estoy diciendo que va a ser mejor que Messi ni que va a ser peor que Messi. Simplemente son datos. Lamine Yamal, a sus 16 años, ya iguala los registros de Messi e incluso lo ha superado en algunos datos, como asistencias, etcétera. Yo simplemente voy a decir una cosa. Ojalá que Lamine supere a Messi algún día, porque eso no solamente va a ser bueno para el Barça, sino va a ser bueno para el fútbol. Es más, yo firmaría que Messi estaría encantado por ver a Lamine mejor que él. O sea, la grandeza de Messi como jugador y como persona, estaría encantado si algún día Lamine Yamal logra superarlo. De eso no tengo ninguna duda. Y esta pregunta, pues solamente el tiempo nos va a dar la respuesta. De que si Lamine Yamal va a igualar a Messi o va a ser mejor que él en el futuro, primero no lo puede negar nadie. O sea, nadie puede decir que no lo va a ser, porque es que imposible saberlo, ni tampoco lo puede afirmar. Simplemente hay que desear que el tiempo ayude y las circunstancias ayuden a Lamine para ver si algún día iguala o supera al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi.
Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza Lamine Yamal. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!